Hola, ¿qué tal, Cachuli? Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hacer el entrenamiento indo. El entrenamiento de hoy va a ser en casa. Y lo vamos a hacer en el rodillo. Con esto de que va a llegar la ola de frío y tal, ya está empezando a hacer más tiempo por aquí, por Murcia. Y nada, y aparte de que tengo la rueda de la bicicleta, la rueda de la bicicleta de carretera de atrás la tengo en el taller con el tema de los radios. Pues la de rodillo, la rueda de rodillo sí la tengo, entonces lo vamos a hacer aquí en casa, no ha venido bien. Entonces nos vamos a hacer una sesión de rodillo en el rodillo Be Cool. ¿Vale? No sé si lo conocéis el rodillo, es un rodillo con un simulador en el cual puedes hacer rutas pues por todo el mundo prácticamente. Pues todo el mundo. Yo en concreto iba a hacer una ruta por Dinamarca, un entorno precioso, ¿vale? Por lo que he podido ver ahí un poco, ¿vale? Y entonces te va en el simulador, te va saliendo lo que es la ruta, ¿vale? La ruta está grabada en 3D, ¿vale? Entonces pues puedes ver todo el paisaje y todo, te va marcando pues todo el relieve. Bueno, ya más adelante si eso contaré un poco de rodillo este, más cosas, más. Vale, en principio, por lo que he visto, son 37 kilómetros, de ascenso tiene muy poco, una ruta muy llana. Entonces vamos a aprovechar para hacer más o menos el entrenamiento que teníamos previsto. Vale, que vamos a rodar sobre el zona 2, ¿vale? Casi todo el tiempo, y vamos a hacer un par de subidas de umbral, ¿vale? De 15 minutos, ¿vale? Que nos lo va a permitir, lo más seguro el recorrido nos lo va a permitir. ¿Vale? Y así pues podemos hacer nuestro entrenamiento en casa. Y estos días que se prevén que va a seguir por el mal tiempo y tal, y no podremos salir, pues tendremos que hacer más o menos lo mismo. ¿Vale? Pues nada, voy a montarme, como luego dice, en el potro de tortura. Aquí lo tengo preparado. Aquí está. ¿Vale? Y nada, si eso ahora os cuento algo. ¿Vale? Ahora. Bueno, Cachuli, y cada vez más nieve. Esto no para. Bueno, pues hoy he puesto un poco las imágenes de cómo se ve más o menos, pero antes de empezar con el tema de la serie, estamos calentando todavía un poco, pues quería comentaros un poquito, así rápido, lo que hace, bueno, lo que te marca, por ejemplo, este rodillo en el simulador, pues te va marcando lo que son las pulsaciones por minuto. Te marca también, muy importante, el tema de los vatios, que es bastante aproximado, con lo cual si necesitas de hacerte una pequeña prueba de esfuerzo, medirte los vatios que te vas moviendo, pues te viene muy bien. También te hace el tema de la cadencia, una aproximación que se acerca bastante, porque yo llevo la cadencia aquí puesta en el Garmin y la verdad que va. La estimulación es muy buena, luego te marca la velocidad y lo más importante, una de las cosas más importantes que tiene es el te marca el tanto por ciento de las pendientes que te vienen, ¿vale? Por ejemplo, si te viene una pendiente del 3%, te la va marcando y a la misma vez el rodillo se pone más duro, con lo cual la intensidad la vas notando en el pedaleo y tienes que hacer el cambio de piñones, entonces se asemeja mucho a la realidad, con lo cual fue una buena opción para no aburrirte. Luego también otra cosa buena que tiene es que puedes competir con otra gente que ha hecho la carrera o ha hecho la ruta anteriormente, y viendo el puesto, o sea, lo que han tardado, lo que han tardado ellos, ¿no? Y también pues tú la puedes repetir y entonces pues puedes mejorar o puedes ver como también puedes cargar rutas que tú haces en la calle
ejemplo, por una ruta que tú te das, tú hagas, con el Garmin se queda registrado y automáticamente pasa al simulador Bicool, ¿vale? Y ahí, pues tú puedes luego reproducirla y varía un poquito, tengo que decirlo, pero está genial, la verdad. Tarda siempre un poquito más, también aquí los desarrollos se hacen un poco más duros. Cuando pasa el 10% aquí, patina un poco la rueda. Pero por lo demás, genial. La verdad que para mí, yo estoy súper contento con la compra que he hecho del rodillo este del Bicool. Aunque es caro, pero está genial. Así te despreocupas de si un día viene aire, viene cualquier cosa, meteorología o no puedes, llegas tarde. Y ya sabes lo que nos pasa algunas veces cuando no podemos salir a estrenar. Pues nosotros nos cabreamos. Y ya está puesto una opción, estás tranquilo, tienes trabajo, lo que sea, pues siempre lo tienes aquí puesto y lo puedes hacer cuando quieras. Y nada, aquí te ponen un poquito de musiquita, a mí me gusta mucho la música de los 80 y 90, pues aquí a disfrutar. Así es que ya tirarle, que creo que me han pasado ya dos o tres mientras que estaba aquí hablando con vosotros y no quiero que me dejen atrás, que voy el octavo, porque he puesto ahí unos fantasmas para que no os puedo explicar el tema de los fantasmas, lo que es. Y nada, ya si los pillo. Vale, cachulí, aquí con la equipación cachulí. Titi, casera, pero ahí está. Un saludo. ¿Se apaga o no se apaga? Bueno, ya hemos terminado la sesión de hoy, el entrenamiento de hoy. Ya hasta el final. Bueno, todavía estamos en la vuelta a la calma, pero al final pues nos van a salir una hora y cuarto aproximadamente con 34 kilómetros. Como he dicho antes, la ruta era llana y hemos hecho dos subidas a un brad de 15 minutos, de 15 minutos, sí, con recuperación de 5. Y ya está, hemos recortado lo que es la subida a umbral, normalmente hacemos de 20, pero aquí en el rodillo se hace un poco más pesada, la hemos hecho un poco más baja de minutos. Y nada, aquí estamos terminando, ahora un buen batidaco para recuperar y a currar. ¡Hasta luego, amigos!